la muestra fotográfica Dreamers 1968 fue inaugurada a 50 años del Mayo francés, o Mayo del 68, como se conocieron las protestas estudiantiles iniciadas en Francia y que se extendieron por varios países de Europa y América. Organizada por la agencia de noticias italiana AGI, incluye 178 fotografías, 60 de ellas inéditas, 3 horas de filmaciones, así como portadas de periódicos y revistas de la época. La exhibición fue enriquecida con material de otras agencias internacionales. Sin embargo, la mayor parte del material se refiere al 68 en Italia, donde el movimiento estudiantil, a diferencia de Francia, se prolongó por una década y desembocó en los llamados años de plomo. La intención de presentar los objetos en conjunto es contar a través de ellos el año de 1968, que en palabras del escritor estadounidense Paul Auster, fue el año de todos los años. El año de la locura, un año de fuegos, sangre y muerte. Este viaje a través del tiempo recopila imágenes rastreadas en 19 archivos en Italia y el extranjero, además de 15 filmes originales, 40 primeras planas de diarios y revistas y objetos, como una máquina de escribir o la copa original ganada por la selección italiana en el campeonato europeo. Relatada también a través de la crónica, los usos y costumbres, la música y las tradiciones en varias secciones temáticas, esta presentación permanecerá abierta al público hasta el 2 de septiembre próximo en el Museo di Roma en Trastevere. Con información de Mario Osorio, corresponsal en Italia, Notimex.